Candeliers, hoy un par de truquitos para la contrapared. Hay gente que un poco intenta... Lo primordial es no darse, entonces le da con miedo. Y yo entiendo que es uno de los golpes a nivel amateur que más miedo puede causar. Pero realmente es muy sencillo y siempre que la bola golpeemos y en el cristal toque más arriba de nuestra cabeza, no vamos a correr ningún peligro. En un nivel avanzado lo que hacemos es variar la contrapared por arriba con una contrapared que salga recta para que el rival tenga que volear.